Bienvenida, bienvenido a la comunidad y al grupo más grande de meditadores de Latinoamérica. Bienvenidos al círculo y práctica de Sutra Meditación. Para que tengas una mejor experiencia, te recomiendo usar audífonos. Siéntate y acomódate en posición de meditación. Pon las palmas de tus manos sobre tus piernas. Y recuerda siempre mantener tu espalda y columna recta. Cuida que nada te interrumpa durante esta práctica, para que logres todo lo que buscas y quieres. Ahora, respira amplia y poderosamente y ve cerrando suavemente tus ojos. Continúa respirando amplia y poderosamente por la nariz. Hazlo como si te fuera posible llenar el vientre de aire. Y por unos instantes, sostén el aire en tu interior. Luego, exhala todo el aire por la boca, dejando escapar un sonido de alivio, proyectando una vocal que se aleja y pierde por el aire mientras tú vas entrando en la quietud, el silencio y el vacío. Y nuevamente, vuelve a repetir. Inhala poderosamente por la nariz. Mueve tu cuerpo levemente hacia adelante. Sostén el aire al interior. Exhala profundamente. Mueve el cuerpo hacia atrás. Y en medio del vacío, busca conectar con tu centro de equilibrio interior y natural. Y quédate así unos instantes. En medio del vacío, el silencio y el equilibrio. Y una vez más, inhala poderosamente por la nariz. Ahora, mueve levemente tu cuerpo a la derecha. Sostén el aire al interior. Exhala profundamente, soltando todo el aire. Lleva el cuerpo a la izquierda. Y en medio del vacío, busca conectar con tu centro de equilibrio interior y natural.
Permanece así unos instantes en paz. Armonía y quietud. Permite que tu cuerpo se relaje con cada respiración. Ve sacando tensiones, preocupaciones, relaja todo tu cuerpo, cada parte de él, cada órgano. Comienza por la cabeza, suelta tu mandíbula, libera el rostro de cualquier tensión, relaja también el cuello, libera los hombros. Toda tensión o peso. Deja libre los brazos y las manos, que descansen plácidamente sobre tu regazo. Y así sigue relajando el pecho, la espalda, alrededor de los omóplatos, el vientre, la espalda, alrededor de las caderas, la zona lumbar, suelta junto con la exhalación, la zona genital y continúa por tus piernas. Permite que se relajen tus rodillas, los tendones, las corvas, hasta que logres llegar a los pies. Continúa relajando todos los órganos internos. Sigue abarcando también tu campo mental, pon tus ideas y pensamientos en calma. Permite que se desaparezcan. Se vayan todas las tensiones, los miedos y las preocupaciones. Así, la luz y la relajación se extienden también a tus aspectos emocionales.
Siente tus emociones en calma. Estás en equilibrio, paz y armonía. Aunque quizás hayan ruidos y distracciones en tu entorno, estos dejarán de ser el foco y ya no te incomodan. Estás relajada, relajado. Ahora te sientes más y más en tranquilidad. Y en esta vibración en la que ahora te encuentras, puedes acceder al contacto con tu propia esencia. Observa, escucha y siente que se acerca a ti una esfera por sobre tu coronilla. Esta esfera de luz es la llave y la conexión con tu yo superior. Presta atención a esta esfera y en tu interior declara: yo me abro a este canal de luz y pido a mis aspectos superiores que tomen el mando de mis niveles humanos para poder unirme a mis guías y maestros, a la jerarquía espiritual y a todo ser que presta ayuda y servicio en esta octava superior de vibración. Ve elevándote cada vez más y más. Sé muy consciente de tu nivel de vibración en estos instantes. Percibe tu estado de paz, de tu maravillosa y profunda tranquilidad interior. Estás completamente relajada, relajado, completamente quietud y paz. Ahora observa y percibe que eres llevado frente a un gran precipicio. Ves frente a ti
un enorme abismo. Y del otro lado, una tierra bella y fértil. Observas del otro lado un maravilloso vergel lleno de frutos, un paraje verde, próspero, luminoso, donde parece crecer todo. Y al mirar el lugar donde tú te encuentras, puedes ser consciente y percibir que aquí, en este espacio, hay zonas secas por el miedo, dunas desérticas, dominadas por los vientos del rencor, la culpa y los resentimientos. Estos vientos que soplan fuerte en esas partes de esta tierra impiden que cualquier cosa crezca. Más allá, puedes ver zonas en las que domina el dolor y todo se ha vuelto gris, perdiendo su brillo. Observa que hay terrenos y lugares en esta tierra que tus creencias, límites y bloqueos han inundado. Todo lo que has querido sembrar parece volverse complejo y terminar cuesta arriba y en un tremendo sacrificio. La falta de compromiso, de disciplina, de orden, de limpieza y perseverancia hacen que haya terrenos donde todo podría ser abundante. Pero todo es mediocre y los frutos terminan sin sabor. Parecen poco apetecibles. Allá, a lo lejos, en el horizonte, hay un par de oasis, pero estos son solo tu pequeño refugio para creer que no tienes miedos y que estás feliz y plena, pleno. Los no puedo, los es imposible, parecen haber realmente impedido que lo verde, luminoso y pleno, crezca a este lado. Se ha ido formando un enorme desierto y precipicio que divide las tierras. Quizás son solo tus miedos
los que te aferran a esta tierra para no pasar e ir al lado fértil de la vida. Pregúntate cómo te sientes al observar todo esto. ¿Qué es lo que te impide ir y pasar al otro lado? ¿Eres capaz de reconocer tus resistencias? ¿Qué me dices de los miedos, los no debía, los no puedo? Puedes ver, observar y ser consciente de los programas que te impiden y limitan ir por todo lo que quieres, por tus sueños, por tu vida. Y aún con todas estas ideas y pensamiento que has estado reconociendo y siendo consciente, decides volver a mirar a esa tierra fértil, abundante y luminosa. De pie, al borde de este gran precipicio, decides que debes darte una oportunidad, que tienes derecho a soñar, decides que debes probar, aunque parezca que llegar de un solo salto sea imposible. Respiras profundo y asumes. Es imposible esperar más. Entonces, decides reunir todas tus energías y fuerzas y darlo todo en un salto al vacío. Y aquí estás ahora, tomando impulso, corriendo con todas tus energías y fuerzas para lanzarte al otro lado. Vuelas por los aires y parece que la tierra del otro lado está más lejos de lo que tus fuerzas pueden lograr. Y reaparecen la incertidumbre, tus dudas, los miedos e inseguridades que en medio del salto pareces perder el equilibrio y caer por el barranco al fondo y al desastre. ¿Y crees que estás haciendo el ridículo,
que has fracasado, que lo mejor es desaparecer, porque pareces no valer nada y todo te sale mal. En medio de este torbellino de ideas y emociones límites, de pavor, dolor, solo te queda aferrarte al corazón y gritar con todo lo que queda en ti de energías: yo quiero, yo puedo, yo soy capaz. Al decir esto en tu interior con convicción, vuelve la fuerza, la luz y la esperanza. Y te aferras a este mantra: yo quiero, yo puedo, yo soy capaz. Parece que con cada repetición la caída se detiene y te crecen alas que ahora te sostienen, y una vez más repites con mayor decisión en tu interior: yo quiero, yo puedo, yo soy capaz. Esas alas crecen cada vez más grandes para sostenerte y ayudarte a lograr lo que te propones comprometidamente, disciplinadamente, siendo constante y perseverante. Yo quiero, yo puedo, yo soy capaz. Siéntete manejar tus alas, y ahora también tu camino, tu presente y el porvenir. Y repite en tu interior, cada vez con más fuerza y convicción: yo quiero, yo puedo, yo soy capaz. Siente cómo puedes volar cada vez más alto. El abismo, el precipicio queda abajo. Lo puedes ver mientras vuelas y tus alas se hacen a cada momento más fuertes y te permiten flotar por sobre tus miedos, culpas y excusas. Disfruta de esta maravillosa libertad y de dominar ahora el viento, la incertidumbre, y atreverte a superar cada crisis, cada dificultad. Yo quiero, yo puedo, yo soy capaz. Vuelve a repetir con toda convicción y fuerza en tu interior.
Siéntete por encima de cualquier idea, pensamiento y emoción de carencias, de dolor, rencor, rabia, pena, o siquiera de incapacidad o imposibilidad. Nada te impide lograr lo que quieres. Ahora estás volando y cada vez tus alas te llevan más lejos en tus propios sueños. Y desde aquí arriba ahora puedes observar ambas partes, la dualidad, esas partes que el abismo y el precipicio divide. Nítida y claramente puedes observar y percibir una parte llena de bruma, incertidumbre, crisis, escasez, miedos, dolor, tormentas, inseguridades y dudas. Observa también el terreno verde, luminoso, lleno de frondosidad y frutos exquisitos para disfrutar. Y ahora que eres libre, puedes elegir conscientemente dónde en adelante quieres habitar. Centra toda tu atención en la zona en que deseas ver tus sueños cumplidos. Percibe cómo te sientes en este lugar lleno de luz y ve a ese sitio, a esa zona, donde tus sueños crecen abundantemente, donde la luz te hace sentir protegida, protegido, donde cada día tú pones toda tu energía y perseveras, sosteniendo el enfoque que propones, así como la armonía, la quietud y el equilibrio. Comprendes que aquí tú eres responsable. Perseveras diariamente en todo lo que deseas y anhelas para que aquello que sueñas se genere. Te sientes segura, seguro, creas y sostienes el orden y la paz. Recuerda que tienes alas, que eres libre y ahora puedes volar. Y cada día miras y repites en tu interior el mantra sagrado que hoy hemos instalado en nuestro corazón. Yo quiero, yo quiero, yo puedo, yo puedo, yo soy capaz, yo soy capaz. Soy capaz.
ahora sabes que nada puede detenerte. Solo tú misma, solo tú mismo, cuando pierdes la confianza y permites que se instale la incertidumbre, la duda y aparezca el dolor que te hacen caer por el abismo. Simplemente debes comprometerte contigo misma, contigo mismo. Mantente enfocada, enfocado. Cuida tu energía, tu vibración, tu equilibrio, el propósito por el cual hasta aquí has venido. Disfruta de este instante, de este lugar, y comienza hoy a crear todo lo que deseas. Te dejo unos instantes. Este es tu tiempo para que sigas trabajando en tu interior y puedas hacer tu propio viaje.
Y ahora ya ve regresando. Lleva tus manos al corazón. Agradece la experiencia de volver a conectarte con tu fuerza y poder interior. Vuelve a respirar amplia y poderosamente. Al exhalar, conecta nuevamente con todo tu cuerpo, con tus órganos, con tus articulaciones, con todos tus sentidos. Finalmente, abre totalmente los ojos. Gracias por estar y acompañarnos en esta experiencia de hoy. Sigue practicando y perseverando día a día en tu propia práctica. Vive meditación diariamente. Te damos gracias.